vamos a preparar la cepa de microorganismos eficientes sólida. ¿Qué elementos tomamos para ello? Primero, tomamos la hojarasca que hemos buscado de 10, 12, 13, 14 lugares distintos para que esté representado el universo de donde quiera que están los microorganismos. Mientras más variado sea, es mucho mejor. Como pueden ver aquí, aquí se manifiestan los microorganismos. Y aquí hay una variedad de distintas plantas que hemos recogido en los distintos lugares, entre ellos hasta caña brava. Sacamos las cosas sólidas que no se descomponen y comenzamos a hacerle el trabajo de tratar de triturarla un poco con las manos. O sea, hacerla con la pro con las manos. En los lugares donde hemos escogido esta hojarasca, son lugares que llevan mucho tiempo sin cultivarse, quiere decir que van cayendo, se van descomponiendo, algunas inclusive pasan con los microorganismos al suelo y son los que enriquecen el suelo, sobre todo en los lugares poco cultivados. Esa es la idea central, que nosotros tenemos que tomar esto, de ahí salen casi todos los tipos de microorganismos eficientes. Para esto, ya tenemos aquí, se ha descompuesto bastante, triturado bastante, unos pedacitos sólidos lo hemos quitado y entonces vamos a la segunda fase. Vamos a tomar el molinado de arroz, o llamarle molinado de arroz, salvado de trigo, o puede ser algún otro carbohidrato cualquiera, o sea, cualquier carbohidrato nos sirve aquí. Lo regamos aquí, se lo echamos arriba. Como ven, prevalece mucho el arroz, las pequeñas partículas de arroz. Es un carbohidrato excelente. Aquí hay carbohidrato, o sea, está el arroz, molinado de arroz, algo de salvado de trigo. Puede ser cualquier otra, la yuca nuestra, por ejemplo, si la seca, se puede hacer igual, utilizarlo en el montaje, porque tenemos que tener claro qué cosas necesitamos, carbohidratos. Ahora, terminada esta fase, mezclamos. Si es un espacio más grande, digamos que fueran dos sacos grandes de hojarasca, necesitarían 46 kilogramos de ese carbohidrato. Entonces lo haríamos, lo pondríamos en un lugar, en un espacio, lo mezclaríamos, después que hicimos como hicimos anteriormente, que rompimos con las manos las hojas, todo que descompusimos, sacamos algunas partículas más grandes, y como ustedes ven, lo hemos mezclado. ¿Ven? Hemos hecho que se mezclen las dos cosas. Terminado este proceso, ¿qué hacemos? Tomamos una vasija y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a trabajarlo hoy con yogur. Puede ser con yogur, puede ser suero de la leche, por ejemplo, cuando se hace queso, o leche que se hizo la descomposición y lo vertimos. Aquí vamos a echar ahora la cepa del proceso anterior. Quiere decir, esto es una cepa líquida que en el proceso anterior, montado anteriormente, nosotros lo podemos usar como inóculo también. La echamos aquí, junto con el yogur. Tomamos la levadura. Tomamos una cantidad de levadura, si fuera para, como dijimos ahorita, dos sacos grandes, 46 kilogramos, pueden ser dos cucharadas de levadura. Se disuelve en un poquito de agua, en tibiar el agua, y la echamos aquí también. Esta levadura es necesaria. Si tomamos el yogur, si quisiéramos usar la cepa, o sea, si quisiéramos usar el suero de leche, bueno, también lo podemos echar, pero bueno, ya como echamos el yogur, es para la vertiente de qué se puede, qué tengo y qué yo puedo usar. Aquí viene entonces el proceso de las aguamieles. Esto que tenemos aquí es, como ven, en Cuba, los centrales azucaraderos producen esta miel B, entonces esta miel es muy sólida, ¿ven?
echamos un poco de miel, puede ser azúcar o puede ser cualquier otra agua miel. Porque este proceso necesita esto para enriquecer el proceso. Lo podemos mezclar. O sea, la tratamos de diluir completa. Aquí vamos a verter el agua. El agua es a la medida que nos convenga, o sea, porque nosotros vamos a empastar esto con el agua, pero como le explicaba anteriormente, no puede quedar muy enchumbado, tiene que haber un balance que el cual vamos a comprobar después. Vamos a mojar ahora, vamos a mojar esta mezcla que hicimos. Ahora, procedemos entonces a mezclar. Aquí vamos a volver a mezclar, vamos a hacer la mezcla para que todo quede mojado. Se hace un proceso homogéneo, todo debe quedar mojado, todo que debe quedar bien preparado para el proceso que viene después. Ahora vamos a hacer una prueba, vamos a ver con esto que le echamos cómo queda. Aquí nosotros apretamos, cogemos el puño y nos suelta líquido. Ahora, ¿quedará empastado? Hay que ver. Más o menos queda empastado, pero a mi criterio, de acuerdo con la experiencia, debemos echarle un poquito más de líquido. ¿Ves? Queda empastado. Quiere decir que así, cuando lo prensemos, debe quedar más o menos así. Vamos a echarle un poquito más de líquido, que creo que lo admite. Lo que no puede pasar nunca es que a la hora de tomarlo en el puño, que él pueda chorrear líquido y tampoco que quede que se desbarate, o sea que no se empate. De acuerdo con la experiencia, ya debe quedar listo para que hagamos el proceso de prensarlo, sacarle el oxígeno y que lo cerremos herméticamente durante 30 días, que es el tiempo que lleva como mínimo este proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezamos a echarlo a la tanquera. Y aquí ya podemos empezar. Ahora vamos a buscar con qué auxiliarnos. La primera parte puede ser con nuestro propio puño. En este proceso estamos, el oxígeno que está ahí dentro va saliendo. Ahora vamos a buscar con qué auxiliarnos para hacerlo como si estuviéramos tirando arroz. Este proceso lo vamos a repetir tantas veces como lo admita el tanque, la mezcla que preparamos o el tamaño del tanque. Y como ustedes ven, cabe bastante en cualquier vasija. Estos pasos son imprescindibles. Estos microorganismos ahí, con estos elementos que tiene el carbohidrato, el aguamiel, el suero, la levadura, se sigue reproduciendo constantemente. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? El que venía en esas barascas de todos los lugares del campo, 8, 10, 12 lugares, que siempre es lo que tomamos, se van enriqueciendo ahí. Quiere decir, mientras más variado sea, mejor es la calidad de este producto. Ahí termina este proceso. Ahora este proceso lleva, bueno, podemos cerrar herméticamente con una tapa o como hacemos en el caso de los líquidos. Ponemos una bolsa con una liga y lo dejamos herméticamente cerrado. Como ustedes ven, esto queda totalmente sin penetración de oxígeno. A partir de la hojarasca que ustedes vieron y los carbohidratos, les voy a mostrar ahora la cepa sólida
que sale de este lugar. Vamos a destapar aquí. Aquí tiene el resultado de la hojarasca con el carbohidrato, las aguamieles, la levadura y eso. Aquí tienen el resultado. Bueno, ya con esta cepa que logramos aquí y con la cepa líquida que también tenemos aquí en el proceso, vamos a mostrarles cómo se monta el líquido. Como ustedes ven aquí, está la bolsa donde echamos el sólido. Aquí está la hojarasca esta que procesamos, que la llevamos a sólido, que la mantuvimos durante 30 días y a partir de ahí tomamos, por ejemplo, en este caso, este tanque de 200 litros, tomamos 10 kilogramos para hacer 200 litros. Tomamos la hojarasca, la cepa, la echamos en la bolsa, la introducimos aquí, le echamos agua, que generalmente es un agua, yo la trato con la magnetizo, o sea que no tiene que hacer, pero bueno, la magnetizamos. Aquí echamos el suero de leche, aquí echamos el aguamiel o miel de pulga, le echamos el poquito de levadura y miren la fermentación que se produce. Y como ustedes vieron, está cerrado herméticamente también durante los 10 días. Yo a esto le doy 10 días. Esto se plantea por el doctor Terubeiga que puede ser 4 días y es rico en hongos. A partir de 6 días hasta 10 es rico en microorganismos, o sea, en bacterias, y a partir de ahí rico en levadura para fertilizar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos tomado nosotros? 10 días como media. Y ya lo sacamos los 10 días y tiene todos los elementos, le llevamos las pruebas del laboratorio y está perfectamente para hacer la fertilización. Este es el resultado. Ahí está el resultado. Estos 4 tanques están ya, están en fecha, que yo lo puedo sacar ya a partir de hoy. ¿En cuánto se usa esto? Se usa 50 cc por litro de agua. Quiere decir, yo tomo una mochila de 20 litros y con un litro de este producto la enriquezco. Con 12 mochilas tratamos una hectárea de tierra. Entonces, en frijol, en maíz, en cualquiera de los productos. Característica especial que tiene este producto, que sirve para eliminar las pestes y los malos olores. Tiene hongo, tiene bacterias para eliminar la bacteria que produce la peste. Por lo tanto, al no haber peste, la mosca se va. Este producto lo utilizamos también en mejorar donde están, por ejemplo, excretando los animales para aplicárselo y acelera la descomposición y es el ambiente favorable para los animales, los cerdos, las gallinas. Y lo estamos usando también como alimento, tanto en los cerdos, en los conejos, en el agua, para todos los animales. ¿Por qué? Porque ayuda a la digestibilidad, porque los hongos y las bacterias benéficas eliminan cualquier otro tipo de problema patógeno. Esta es la realidad, por eso que esta técnica hay que desarrollarla vertiginosamente y se puede hacer en todos los lugares, como ustedes ven, que lo que simplemente hay que enseñar a la gente a hacerla y hacerla en todos los rincones. Pero lo que queremos demostrar que se puede hacer con los recursos que hay, que existan en cualquier lugar. No hay que volverse loco y decir y pedir grandes inversiones. Solo con la idea, solo con la voluntad y solo con la preparación se puede lograr. Ah, y la otra, yo no soy científico. Yo ayudo, me vinculo con los científicos y estudio de todo el mundo, pero yo soy un campesino. Y entonces lo que quiero es que el mensaje, este es para todo el mundo. Buscar cooperación, ayudarnos unos a otros y que esto prospere en el mundo entero. Y creo que ese es el mensaje, está ahí. Que es posible hacer eso.